Apenas he ido a rallies, ¿sabéis? Soy más bien de que los rallies vienen a mí, los organizan en mi pueblo cerca o sencillo y llanamente no voy. Tengo un canal que es orientado al mundo del motor y además soy piloto virtual profesional en términos de rally, pero sin embargo apenas he ido a rallies. Siempre que subo un vídeo siempre os veo comentando cosas sobre pilotos de vuestra zona o a nivel regional y lo muchísimo que sabéis y me llama la atención porque yo no soy ese tipo de fan, yo fui a la inversa. Yo no me aficioné a los videojuegos de rally fruto de mi afición por el rally, yo me aficioné al rally gracias a mi ya previa afición a los videojuegos de rally. Entonces hay muchísimas cosas que ignoro. Y es curioso porque uno de los primeros rallies a los que fui, quitando el de Arganda, tal vez el de mi pueblo, fue el Rally Rack, o como lo llamo, yo lo llamo el Rally Crack, el rally del WRC del año 2018. Es brutal, fue de mis primeros rallies. Y de hecho creo que el último al que he ido fue al del año siguiente, aunque bueno, esa es otra historia. Estoy aquí en el momento batallita siestera y me he percatado de que tengo un montón de contenido antiguo del que nunca os he hablado. Sabéis de sobra que yo he ido al Mundial de Der, pero no tenéis vídeos del Mundial de Der. He ido a rallies y no habéis visto todo lo que pudo contaros acerca de ello. Así que he entrado en modo máximo y he dicho, ¿qué diablos? Les voy a contar una batallita. Una anécdota. Una nec... LOL. Nah, hoy no es un vídeo de esos. Hoy vamos a dejar un poco el lado histriónico de lado y os voy a dar la chapa mientras os dormís, o ya que sé. Corría el año 2018 y resulta que fue una época en la que Citroën, delicioso queso hecho crema, decidió adentrarse un poquito en el mundillo del sim racing y empezó a organizar unos campeonatos que se llamaban las Copas Citroën Total. Total viene del sponsor, ¿vale? Apenas existe información de la edición de 2018 que fue más de prueba que otra cosa. Lo único que he podido encontrar en la web que demuestra que hubo un campeonato en ese año es uno de los vídeos de mi canal. Se nota que el tiempo no ha pasado en vano. Eran otros tiempos. La competición, si mal no recuerdo, organizada por Mundo GT, te requería participar en una serie de etapas bajo determinadas condiciones, grabándote. Como podéis ver aquí, estoy utilizando mi antiguo setup con, bueno, con mi antiguo volante, todo el equipamiento de Williams y demás. Que bueno, lo sigo teniendo aquí, ¿eh? Que por más que nos riamos, le tengo un cariño terrorífico. Y bueno, básicamente, pues había que participar en una serie de etapas. Si mal no recuerdo, este año era con el terrorífico WRC7, que era... Aquí es cuando yo me empecé a hacer jugador competitivo de WRC7. Gracias a este evento. Porque si no, no habría tocado WRC en mi vida. Porque... ¡Madre mía, madre mía, madre mía! ¡Hostia, qué locura, tú! ¿Veis? A esto me refiero cuando os digo que yo ya o sea, no tengo ni una décima parte del nivel que tenía antes. Es un despropósito. O sea, ¿cómo voy calculando absolutamente todo? Tenéis que tener en cuenta que esto era un evento nacional y el nivel que tengo ahí es mundialista. Fijaos. Fijaos. Increíble. Al milímetro. Es... Bah. Surrealista. Aquí además conocería a rivales con los que luego me volvería a encontrar en el Supercampeonato de España de Rallys, en el que ya sabéis que ya no participo, como Joaquín Fanjul y demás. Pero bueno, básicamente simplemente había que hacer estas cosas y... El más rápido ganaría unas entradas VIP para el Rally de Cataluña de ese año. Al fin y al cabo, en este momento de mi vida, la propia vida ya se estaba tornando en algo un poco... Bueno, digamos, más muerte que vida o muerte en vida. Entonces, no hacía otra cosa más que jugar. Tenía muchísimo nivel y sabía que esto podía ganarlo. Así que participé, practiqué, envié los vídeos y... Salí ganador. Ese año ni siquiera había un trofeo, pero para que veáis que esto luego empezó a ir más en serio, os voy a enseñar por aquí, fijaos, este es el trofeo que me dieron el año siguiente, para los que no lo hayáis visto todavía. Este es el del año siguiente. En 2018 no hubo nada. Era más bien una prueba, un experimento. Así que bueno, fruto de la victoria, pude escoger a una persona a la que invitar al Rally de Cataluña. Y después de evaluar opciones, decidí invitar a mi colega ¡Ernesto! Aprovechando que por una vez en la vida no estábamos peleados por temas de gigas de RAM en los ordenadores. Pequeño lardo envenenado, Ernesto, que sé que estás viendo esto. ¡Ernesto, esto! 4 gigas sí eran suficientes, y lo sabes. Tenéis una extraña tendencia a acosar sexualmente de mis amigos cuando hablo de ellos y cuando enseño sus redes sociales, así que no quería que esto fuese una excepción. Así que bueno, os dejo por aquí el Instagram de Ernesto, que va a participar en esta historia y que me va a matar por estar haciendo esto, Ernesto. Anda, mira, en esta foto salgo yo. Postdata, podéis llamarle incesto, le jode bastante. Escogí a Ernesto, por cierto. Ernesto, desde aquí te lo voy a decir, así en primicia. Escogí a Ernesto porque era la persona más bajita con la que más podía coquetear de cara a compartir habitación en un hotel. Luego no funcionó, pero bueno. Tal y como se me informó, pusimos rumbo a PortAventura. Y aquí es donde las cosas se ponen muy heavies. Después de un largo viaje, donde se pusieron a prueba incluso las ideologías de ambos, porque es brutal. Fuera coña, no quiero convertir este vídeo en un tema político, pero según ibas de camino, ¿sabías cómo de cerca estabas de Cataluña en base a cuántos lacitos amarillos te encontrabas y grafitis y demás? Era brutal, no lo digo de coña, ¿eh? No lo digo de coña.
Es algo que notas bastante cuando vas para allá. Se nota un montón el sentimiento nacionalista, por así decirlo. Postdata, sobra decir que cualquier persona que lleve esto a un ámbito político quedará brutalmente exterminada. Esto se nos olvidó rápido cuando, para nuestra sorpresa, nada más llegar de madrugada, un poco justos de tiempo, comenzamos a escuchar un tío que parecía ir a escape libre. Y entonces ocurrió la cosa más maravillosa que me ha ocurrido a mí en el mundo de los rallies y que es lo que más disfruté, sin duda, del rally. Y fue esto. ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Madre de Dios! ¡Hostia! ¿Ese era sordo? Bueno, sordo me he quedado yo, eso seguro. ¿Escuchas eso? ¡Lo escuchas! ¡Lo escuchas! ¡Que viene! ¡Ah! ¡Que viene! ¡Oh! Todavía incluso recuerdo la emoción que fue ver por primera vez el Polo R5, que si mal lo recuerdo iban a estrenar en este rally. ¡El R5! ¡El Polo R5! ¡Es Solver! ¡Es Solver! ¡Fírmame el trofeo otra vez, Solver! Ese comentario, por cierto, era a raíz de que os recuerdo que en el Mundial de Eder 4, Solver me firmó el trofeo. Estuvimos hablando con él. Se me hace bastante emotivo ver esto porque fue sin duda alguna el mejor momento del rally, por estúpido que parezca. Yo ya tenía un poco mi fantasía de ser creador de contenido y estaba grabando esto por si algún día me veía en la afortunada situación en la que estoy ahora, que es contándoslo, porque sé que queréis escucharlo. ¡Esto es un puto canteo! Mira, la C15 va a ganar. Bueno, mi Fabia R5 le gana, claramente. ¿Verdad? ¿Qué? 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 ¿Lo ves? ¿Lo ves? ¡Dios, esto es la polla! Mira cómo viene, mira. ¡Esos son 6 puntos! Recuerdo que estuvimos tanto rato que hasta dio tiempo a amanecer y pudimos ver pasar incluso vehículos R2. Bueno, la cuestión es que después de disfrutar de ver a los vehículos en carretera, de verdad es una locura. La competición siempre ha sido algo muy hermético y desde luego nunca vas a ver un monoplaza rodando por la calle a no ser que estés viendo Driven, peli muy mala. Pero en los rallies, yo sabía que circulaban entre etapas, pero que te puedan adelantar, encontrártelos calentando, seseando, es una experiencia que te hace sentir tan cercano al mundillo del rally, no hay nada igual, tíos. Pero bueno, estuvimos tanto tiempo ahí empanados que el tiempo de antelación que teníamos para llegar nos lo fumamos. Y tuvimos que ir con prisas al hotel, nos equivocamos, nos metimos en el hotel que era el de los pilotos, en vez de ir a Portaventura, que es donde teníamos que ir. Y bueno, al final llegamos a Portaventura. Es un poco intimidatorio que el recepcionista sea el pájaro loco a punto de darte una hostia. En fin, después de llegar a Portaventura, tomarnos unos cruasanes, unos caféses... Nueva temporada de Narcos. Verás, colega, los verdaderos pilotos remueven así, tío. Son las 9:10. Y este pavo sigue removiendo el café. ¡Joder! Te lo dedico. Esto se llama punteo. Tú no lo conoces porque no has tenido novia. Termínate el croissant, anda. Hacernos unas fotos con Betty Boop, que tal vez era un expresidiario debajo, pero bueno, uno nunca lo sabe, ¿no? Tenía el encanto, lo guardaba. Lo cierto es que descubrí que era el paraíso. Por increíble que parezca, lo segundo que más me gustó del rally fue Portaventura, que no tenía nada que ver con el rally. Aquí es donde traería a mi novia si tuviese. Tienen también área de sim racing. No me monté en una sola atracción a pesar de que estábamos al lado del Ferrariland, porque me daba pánico. O sea, prefería ponerme en medio de un tramo obstaculizando a sordo antes que montarme en ese puto misil tierra-aire, ¿vale? Eso lo voy a dejar claro ya desde un inicio. Si lo condujese yo, otro gallo cantaría, pero hasta entonces me da miedo y punto. En fin, nos reunimos con el equipo, nos dieron un poco de merchandising, pudimos ir a las habitaciones a dejar las cosas y acto seguido, pues, fuimos al hospitality. La mochila, por cierto, es el motivo por el cual he hecho el vídeo y que he tenido que ir a hacer la compra, no tenía mi mochila normal y he descubierto que tenía esta y he dicho, coño, pues vamos. En el hospitality se portaron absolutamente genial con nosotros. No es para menos, era una experiencia VIP que me imagino que juraría que costaba entre 5.000 y 6.000 euros y en realidad no puedes comprarla. Por ese dinero te compras tú, no sé, un C2, R2 y participas tú en el mundial, no joda. Pero bueno, estuvo muy bien porque pudimos ver cómo trabajaban los mecánicos, el rally ya había empezado. Nos llevaron incluso a la zona donde trabajaban los ingenieros, pero lógicamente ahí nos obligaron a guardar las cámaras y demás. Incluso pude conocer a Sebastián Loeb, al cual estuvimos acosando por ahí una y otra vez hasta que conseguí que me firmase mi trofeo del Dirt. No,
¿Quieres un otro? Oh, too late. Parece que no, ¿eh? Mierda. Especial atención, por cierto, a la cara de asco que pone Loeb después de firmarme el trofeo, como sí, sí, otro friki de la Play, me cago en la puta. ¡Hala! ¡Hueles mal! Después de eso fuimos a comer y... tócate los cojones, que aquí es donde se pone un poco trágica la historia. Veréis, muchos ya sabréis que no era un momento especialmente fácil en mi vida. Por algún motivo, aunque no lo haya comentado, me había costado bastante la idea de irme a Barcelona. Era como que me daba un repelús así en la tripa, era como, no me apetece alejarme de casa. Estaba empezando a tener ansiedad y yo no lo sabía. Pero estaba a punto de descubrirlo. La comida estaba muy rica, por favor. Comías ahí con los pies, te sentabas y a la izquierda se te ponía Craig Breen, a la derecha se te ponía el puto Loeb. Era una locura, era una locura. Y tú no te ibas a cortar, joder, comida gratis. Era, daban ganas de llevarte el tupper y arrasar con todo. Ya, pues no se me ocurrió otra cosa mejor que comerme un cordero. La oveja que mató Sainz. No tardé en arrepentirme porque lo primero que hice fue ir al baño y noté que algo ahí no iba muy bien. Porque no me había sentado mal la comida, era como... no, tampoco había comido tanto. Pero desde luego no era el alimento más fácil de digerir, el puto cordero estaba pegando ahí coces. No terminaba de encontrarme muy bien y nos dijeron, chicos, nos vamos al rally. Y yo, así que me pasé todo el puto viaje al tramo con una bolsa aquí. Como el típico niño que iba a las excursiones y le ponías la bolsa porque iba a vomitar, pues lo mismo. La verdad que fue un momento bastante duro de mi vida, fue muy inoportuno, no os voy a mentir. Pero bueno, llegamos vivos y especialmente yo con una cara de pringao aún más pálido, ya casi era translúcido, al tramo. No recuerdo el nombre, la verdad. Pero desde luego era un lugar bastante, bastante guay. Era como un pueblecito y la zona en la que nos pusimos era una recta bastante larga donde entraban a machete y una curva donde además había un poquitín de barrito, así que la verdad es que era una curva bastante peligrosa y bastante interesante para verla. El ambiente era muy guay, ir viendo el helicóptero por ahí sobrevolando, ver el coche cero pasar y progresivamente ir viendo las categorías también pasar, joder, era muy guay. Este no. No me saques los porros. No te saco los porros. Saca los porros. A ver, chaval, ¿qué llevas encima? ¿Qué llevas encima? Estoy todo limpio, encima. ¿Qué llevas encima? ¿Qué llevas aquí? ¿Qué llevas aquí? Llevo una AK-47. También hice algunas fotos bastante buenas, la verdad. Yo nunca había practicado los bardeos en fotografía y me había llevado mi cámara, que como ya habréis visto, desde luego no la había configurado muy bien a niveles de exposición. Todavía estaba aprendiendo, pero quedaron algunas fotos chulas, la verdad. Me hizo bastante ilusión. Además, gracias al diluvio, esa curva, supo separar a los pilotos de los héroes. Había que echarle huevos, ¿eh? En fin, después de estar en la carpa toda la tarde, nos fuimos, la verdad, que un poco pronto. De hecho, no fuimos los únicos que fueron a esta experiencia con Citroën. Luego hubo otras personas a las que les tocó por sorteo y tal. Y eran bastante aficionados al rally y estaban un poco molestos, ¿no? Porque parece que se le daba más importancia al pijerío que había ahí en Citroën y a las cenas, a las comidas, a PortAventura, que al rally.
rally en sí. De hecho, yo quería quedarme a ver todas las categorías, pero no pudimos. Solo pude ver rodar uno o dos coches R2. Rodar de circular, no de volcar. De eso ya me ocupo yo. Pero lo cierto es que nos tenían preparada otra sorpresa más. Y es que, como comprenderéis, después de estar todo el día ahí retozando entre el fango y tal, porque aunque sea una experiencia VIP, eso no significa que vaya a haber gente que vaya a ir poniéndote chaquetas por el suelo para que no pises el barro y no te ensucies, seas quien seas. Y coño, estábamos todos un poco cansados, hambrientos, joder. Y nos dieron la sorpresa de que nos iban a llevar a un restaurante a cenar. Pero no un restaurante cualquiera, tíos, de verdad. O sea, no os podéis hacer a la idea del puto sitio al que nos llevaron. No soy muy de pijerío, sabéis que yo soy muy rollo underground y no es falsa humildad. Yo me he tomado lasañas precocinadas como el que más y las he disfrutado, que te cagas. Pero nos llevaron a un restaurante que podría, en el que se podría rodar una puta temporada de Narcos. En ese restaurante, tíos, descubrí lo primero que me puede gustar: el pescado. Incluso tenían a gente por ahí tocando instrumentos y cantando. El ambiente era espectacular. Ernesto y yo no nos lo creíamos, era como ser rey por dos días. Literalmente, ¿quieres ser rey? Aquí está. Neos, que tocaban la música sin copyright del canal, Neos. Así que nada, ya con el buche lleno, nos volvimos al hotel. Y después de la cenita romántica, llegó la noche romántica. Gracias a la cual nació este canal. Gracias, Ernesto. Canal. Carayo, guay parillo, que tenemos nevera. ¡Paso están! La clave wifi, sí. A ver si la ves. ¿La has visto? Toma, aquí la tienes. Después de trastear un poco por el paraíso y de cabrear bastante a Ernesto gritándole en baños públicos y cosas por el estilo... Er. Dime. Hola. Hola. En esa sí me subo. Es un vídeo. Mira, Ernesto, ¿eres tú cuando ves un TDI? Llegó la hora de ir al segundo rally. Este estaría bastante mejor que el anterior, porque sí que sería una experiencia más VIP. ¿Por qué? Porque lo pone ahí. Porque lo pone. La verdad que era bonito, te sentías Dios con esto, pero no sé. Sí que es cierto que sentí bastante a lo largo del evento que yo no encajaba ahí. Veías que todo el mundo tenía una cantidad de pasta, tíos, de verdad, hablando ahí rollo underground. Era como, desentonaba bastante, porque estaba rodeado de aficionados que llevaban ahí esperando desde el día anterior, retozando entre el fango, luchando por conseguir un sitio, y de repente llegabas tú ahí con tu chaquetita de Citroën VIP, yo soy la polla. Era, hasta te hacías sentir mal, ¿no? Muy bien, vengo a hacerme la foto y me piro. Así que nada, después de volver al Hospitality y demás, del Hospitalities, fuimos al segundo rally, que moló bastante más que el primero. De camino me puse a hacer algunos barridos con la cámara y tal, la verdad que me encontraba mejor, ese día no me sentó mal la comida, no sé, supongo que el anterior había sido una acumulación extraña de nervios y de no asimilar la situación, era un cambio bastante grande. Y nada más llegar ya se respiraba el ambiente, tíos. Bueno, esto parece la intro del Far Cry 4, ¿verdad? ¿Verdad? Era una locura, creo que fuimos a un tramo que se llamaba el Prat Deep, Extra Tip 2 number 7, y ya se respiraba otro rollo. Según subíamos la montaña y nos acercábamos a la zona del tramo, joder, te ibas mezclando con la otra gente, veías los helicópteros sobrevolar la zona. Uf, Dios, era increíble. Y cuando llegamos, además, nos habían preparado un sorpresón también, que era que había grada. Esta vez había grada, no íbamos a estar de pie ahí machacándonos. Sí, sí, tú, con grada. ¡Hala! ¡Qué nivel! ¡Qué nivel! ¡Hala! Porque lo cierto es que el día anterior incluso estuvimos peor que el aficionado promedio que iba ahí con una camper o con sus sillas. Ahí no tuvimos que estar de pie todo el día con calambres en las piernas. Fue como... estuvo un poco mal planificado, la verdad. Pero todo el presupuesto de los dos días parece ser que fue para este, porque nos habían preparado una grada para estar sentaditos en la mejor zona para disfrutar de... de la curva del rally. Y debajo de la grada lo habían llenado de croquetas y un montón de guarrerías. Era como... era Navidad. Ernesto, has debido ver un C6 y te has orinado. Así sí. Así sí, colega. Madre mía. Chicos, ¿habéis visto el suelo? Está lleno de peces. ¿Os habéis fijado el suelo? Alfa, beta, gamma. Ah!
porra. Mira, mira, mira de qué vengo. Qué a gusto estás, ¿eh? Mira, mira. Ah, no vas a A ver quién da más. Si me quito esto y me quito esto, ¿de quién me da la chupa? ¿Estás de acuerdo en que somos VIP sexuales? ¿No le gustan los Toyota? Quiero ver el Polo, tío. ¿Pero cuál? ¿El Polo GT? Adivina quién no ha grabado lo Loeb con la cámara. Pues, ya está. Bravo, Nite, Fernando. Eres cuando yo me voy desnudando. En fin, después de disfrutar de los ensordecedores coches del WRC, que parece que van soldados al suelo, se había acabado la fiesta. Había que volver al Hospitality, volvíamos a la realidad. A la realidad. Que por cierto, de camino, si mal no recuerdo, nos encontramos con Pepe López. ¿Quién me iba a decir a mí que un año después iba a estar en su coche de copiloto? Solo nos quedaba disfrutar del podio. Así que eso hicimos, fuimos a la espectacular zona de Saló, que es increíble. No puedo describir la belleza del sitio. Tal vez es fruto de lo vívido y lo rico por el tema del rally y no sé, transmite vida, transmite pasión, transmite... Mola un montón, hay coches y tal, pero claro, eso probablemente se deba al rally, pero la verdad es que me pareció una zona bastante bonita. Disfrutamos un poco del tema del podio y bueno, pudimos incluso ver a los familiares de algunos pilotos. No voy a ponernos aquí por respeto, pero joder, ¿cómo se nota la pasta, tú? Ernesto, yo sé que tú sabes de qué hablo. Yo no puedo decirlo en el vídeo, ponlo tú en los comentarios, ¿vale? Que yo no... Nos disfrazamos de coche de cartón y nos subimos al podio, ¿no? ¡Digi! Medallas, aplausos, bajan, saludan. Luego el noveno. Un Hyundai Bin. Es diu Andreas Mikkelsen y Anders Chaga. So, let's begin. Time to welcome on the stage. Un aplauso. ¡Ey! Aquí el tenim, home. Andreas Mikkelsen, Anders Jagger. Ahí está, quinta en plaza para Dani Sorro y Carlos del Barrio con el Hyundai. Con el número 6. Y la afición, esta afición a los rallies a Dani Sorro y Carlos del Barrio. Por esa quinta posición que engaña, pero podías estar en el podio y luchando incluso por el segundo puesto. ¿Cómo ha ido? Sí, ha sido uno de los catalanes más difíciles que recuerdo, pero bueno. Ahí está, Dani, Mica Bado, enseguida los aplaudimientos con un piloto que viene desde Cantabria, donde están esos cántabros, arriba ahí con Dani Sorbo y Carlos del Barrio. En esa to be able to win and you just discover this victory after the finish line, so it's an amazing feeling. Congratulations, really. Ponemos las medallas. Yo voy a hacer una entrevista. Siempre habla Sebastián Loeb, ¿eh? Have you been racing a lot this year? What's the forecast for next year for you? The forecast for next year, I don't know. You have to speak with Seb. Where Seb here? I go. Congratulations. World Rally Car. Y atención, ahí está. Suena el Recuerdo que además en la celebración del podio, Sebastián Loeb hizo como una especie de voltereta en el aire. Ha hecho una voltereta. Y su copiloto Daniel, bueno, su copiloto, claro, que ya no lo es. Hizo una voltereta, claro, Daniel no destaca por estar precisamente en una muy buena forma física, es un poco como yo, ¿no? De formación física. Pues Daniel Elena, ni cuarto ni perezoso, en plena celebración del podio, después de que Loeb hiciese esa pirueta, él se puso a rodar por el suelo intentando hacer la voltereta. Fue bestial, tío. Menudo dúo, mola un montón.
Y nada, nada más llegar a casa, pues me puse a utilizar el simulador. Dentro del desorden incluso se puede apreciar que tenía el mismo micrófono. Ahí está el Blue Snowball con mi T300. ¿Quién me iba a decir que algún día estas grabaciones y estas fotografías me iban a servir de algo? Más allá de lo emocional y, no sé, lo nostálgico. En fin, nenes, quería traeros un vídeo diferente. Me voy a poner a montarlo todo ahora. Va a quedar muy cutre, muy solapado todo, muy cortado, porque en realidad lo que acabáis de ver ha sido editado. Yo no he visto ninguno de los vídeos que habéis visto vosotros. Os he soltado la chapa a saber cuántas cosas habré olvidado. El año siguiente fue brutal, porque no pretendo spoilearos, pero bueno, ya os he enseñado el trofeo. Así que al año siguiente también gané el evento y volví al rally. Pero incluso me dieron una vuelta en helicóptero y tal. Fue una puta locura, espero algún día, si este vídeo va bien, yo encantado de hacer un segundo vídeo sobre el año siguiente. No os podéis hacer a la idea del bajón que supone estar aquí y que baste con un descorche de champán para saber que de pronto estás aquí. Y no hablo a nivel económico, sino que, joder, se ha acabado la experiencia. Te espera un viaje de cientos de kilómetros de vuelta a casa y vuelta a tu vida de plebeyo. Es como, fuck, el rally verdaderamente conseguía hacerte olvidar de lo que es tu vida. Que si es buena no tienes por qué olvidarla, coño, pero ya me entendéis. Joder. En fin, nene, sin duda alguna es una experiencia que os recomiendo, pero ¿sabéis una cosa? Disfruto más de los rallies pequeñitos. He ido a muchos rallies y el tema de este es que hay tantas medidas de seguridad, tanto miedo, es tan mediático, tan... Por no mencionar que a día de hoy me imagino que por tema de COVID, claro, será prácticamente inconcebible. Pero tienen más gracia los regionales, los pequeñitos. Habré ido en mi vida a 3 putos rallies. Bueno, tal vez alguno más, pero verdaderamente para esto a 3 contados. Y los he disfrutado mucho más, rally de Arganda, rally de algún que otro pueblo, subida para Cuellos... En fin, deberíais tantear por ahí un poco el camino para saber si os molaría ir a un rally o no. En fin, hasta aquí la chapa catarsis de hoy. Espero que os haya gustado y ojalá algún día sea yo el que os esté invitando a mi hospitality a vivir una experiencia VIP. Nene. Joder, ya empiezan los obreros. Menos mal que he chapado. Espero que no me hayan solapado mucho el audio del vídeo. En fin, nenes, en cualquier caso, un abrazo y sayonara. Bueno, nenes, os dejo por aquí a Heiki, el alien de iRacing bailante, no parlante. Mira cómo baila. ¡Toma, baile el Fortnite, cojones! ¡Sueño contigo! En fin, nenes, si os ha gustado, si no os ha disgustado más bien el vídeo, dadle a like, dale a like. Suscríbete para más contenido así. Y bueno, en la descripción tienes una serie de enlaces de interés. El que no apoya, no folla. Así que tienes el Twitch por si quieres apoyar. No puedo prometer que por suscribirte vayas a echar un polvo, pero, oye, pues, no sé. A lo mejor puedes financiármelo a mí. Dicho esto, tienes también el Instagram donde aviso de los directos, donde grabamos muy probablemente el vídeo que acabas de ver. Y donde finjo ser normal. Y Twitter donde me quejo de la vida. Un abrazo muy fuerte, soldados, y sayonara. Y podría dejar este auto para más vídeos.